Hola gente, ¿cómo están? No creían que me iban a ver por acá, ¿eh? Estoy en Seúl, Corea del Sur, yendo a practicar golf. Pero pará, no se vayan todavía. Ya sé que golf es aburrido, pero al menos dame la chance de la duda. Estoy yendo a practicar golf de una forma que es muy común acá en Corea del Sur, que es contra una pantalla. Es decir, de forma digital. Y no como quizás estamos acostumbrados a ir a la cancha física, digamos, y jugar hoyos o tirar pelotitas. En cambio acá lo que uno hace es tirar pelotitas contra una pantalla y la tecnología de las cámaras que tiene alrededor reproduce lo que sería el golpe que uno hace en la pantalla, en la vida real, digamos. Así que entonces estoy caminando por un parque que muy probablemente ya me perdí, ya me pasé. Les muestro. Sí, es obvio que ya me pasé. Entonces, en esta práctica que voy a hacer ahora, el objetivo es... No hay objetivo, porque la verdad que hace mucho que no practico golf. La última vez que lo hice acá en Corea fue en un lugar diferente, porque es como si estuviese jugando en la cancha literal. En este creo que no se puede jugar en la cancha, sino es como una práctica, digamos, al vacío. Y la última vez entonces que traté esto casi fue... Una de las pelotitas rebotó y casi me pega en la cara, un desastre. Así que bueno, les voy a mostrar de qué se trata y... Bienvenidos a mi canal. Den comentarios, den me gusta y algo más. Comentarios, me gusta, compartan y suscríbanse. El día está muy lindo, el parque muy lindo, todo, pero a donde estoy yendo nada que ver, porque me voy a meter en un sótano, todo oscuro. El camino es este parque que tiene como tres niveles y hay un pequeño arroyito, Todo bien con el parque, la naturaleza, el arroyito, pero acá hay un olor a podrido asqueroso. Bueno, así se ve el lugar, la pantalla, de ahí salen las bolitas, las pelotitas, y acá hay todos los box, diferentes box. Y acá estoy con la pantalla de información de mi tiro, que la señora me está explicando, pero no habla inglés, entonces estamos tratando de entendernos. Per second, 또는 mile per hour. Kilometer. Kilometer. 네. 그리고 distance는 meter. Meter. 네, 그리고 green. Distance to meter? Yeah. 이렇게 체킹을 해드리겠습니다. 그리고, okay? 네네. 그리고, ball starting. Yeah. Ready 존은, 볼이 나온 위치에서부터, back. Okay. Yeah. 파트는, no. No party. 오케이. Back. 오케이. Yeah. Driver tee. 올리실 때는, so. 지금 아무것도 안 돼 있잖아요. 드라이버 티는 예를 들어서
아, 있으면 오케이. 바로 줘. 야, yeah. 오케이. 뿌리 없을 때는 피카. 아, 디스턴스? 네, 디스턴스 피카. 오케이. 아, 오케이, 오케이. 네. 감사합니다. Enjoy. Thank you very much. La pantalla tiene mucha información. Tiene información de la pelotita, del palo, de los videos, la trayectoria, etc. No le voy a dar bola a todo eso, nada más quiero pegarle unas pelotitas. Me dejó elegir qué box quería para jugar. Como ven, no hay nadie ahora. Y tiene distintos... acá tiene un green. Bueno, vamos a jugar. Después de un par de tiros podemos ver más o menos. Después de pegarle a la pelota, te mide donde la pelotita pegó en el palo. Hay un video que da repetición del swing. Y después acá tenemos alguna información como la velocidad de la pelota, la velocidad del palo, backspin, que no sé qué es, altura. Y alguna información más que no entiendo. Cansador. Se puede ver que da la repetición del video que están tomando las cámaras. Tiene una cámara en cada box, tiene una cámara acá, una cámara ahí y una cámara para la pelota. Y ahí se ve más o menos toda la información, distintos tipos de cámaras, información de dónde. Del vuelo de la pelota, como ven, se ve horrible. Después tiene información de dónde más o menos cayó cada pelota, 50 metros a 250 metros. Y bueno, información de la velocidad, del palo, de la pelota, backspin, altura, el vuelo y el total del recorrido de la pelota. Bueno, como ven ahora hay más gente. El tiempo es 70 minutos, me quedan 2 nada más. Exitoso, no le pegué a nadie, ninguna pelota, ni nadie me pegó a mí. Y, mira mis pelos. Están jugando atrás mío. Segundo éxito, la señora me dio un descuento pensando que yo era youtuber. ¿Qué? 안녕하세요.